Comandan nueva entrega de la música, el teatro y algo más, y como le habíamos prometido la semana pasada, escucharemos las baladas de Chopin para piano número 3 y número 4 a cargo de la intérprete argentina, pianista internacional, Mónica Subchuk. Y también, como habíamos prometido, hablaremos de su reciente libro. El libro se titula entonces Aspectos corporales, auditivos y emocionales en la interpretación musical. Cabe destacar que es un libro gratuito, online, que puede encontrarse simplemente con googlear Mónica Subchuk y el título del libro, y uno lo encontrará en diversos links que se desplegarán a través de la búsqueda. Hace más de un mes que en España ya se lee y se consulta este libro, y también en diversos lugares de Latinoamérica. El libro está dirigido a los pianistas y a los músicos en general. Sabemos que Mónica es pianista, pero las distintas problemáticas que se tratan en el libro suceden generalmente con todos aquellos que interpretan un instrumento. Está dirigido hacia la vista del instrumentista, pero también a la del docente, ¿sí? Y esto también tiene que ver con la actividad docente que ha desarrollado por más de 30 años Mónica Subchuk a lo largo de su carrera. Muchos músicos a la hora de tocar se encuentran muy tensionados corporalmente o no están contentos con sus interpretaciones o se encuentran limitados por desconocimiento de la obra musical, ni hablar, por ejemplo, de los nervios que sufren al subir a un escenario, de estas problemáticas y de otras que se dan al momento de interpretar o de ejecutar una obra, trata este libro. También habla del auditivo para tener una percepción del sonido que se logra a través del instrumento y que esta interpretación esté acorde al estilo y a la forma del género que se está abarcando. Como lo dice el título, también está apuntado al aspecto emocional y las tensiones, nervios que un intérprete al subirse al escenario y enfrentar a una gran audiencia tiene que enfrentar. ¿Cómo resolver esa problemática de las tensiones, entonces, de los nervios, de una interpretación musical enfrente del público? Mónica, entonces, en este libro no hace nada más que volcar sus 30 años de carrera, ya sea como intérprete internacional de piano o como docente del Conservatorio Julián Aguirre. Estas charlas que ella ha dado a lo largo de todo el país y de todo Latinoamérica y en Croacia y en Italia y en España son parte de este libro que está mechado de cosas de la vida real, de la experiencia que ha tenido Mónica, ya sea entonces como pianista y como docente de nuestro Conservatorio Julián Aguirre. Mónica entonces en este libro nos ofrece conocer los aspectos corporales, auditivos y emocionales de los intérpretes y docentes de un instrumento, y ojalá que este libro sea de provecho para todos ellos, y esperando que les gusten también las increíbles interpretaciones de las baladas número 3 y 4 de Chopin, nos despedimos hasta la semana que viene. Thank you.
Mira.